Podría parecer que la laguna Nichupté y Bojorges quedaron en el olvido, pero pudimos percatarnos que no huele mal ni se ve sucia, al menos no como antes. Hoy, este sistema lagunar está en buen estado, pues se le está dando mantenimiento. Porque tenemos 3 días, 3 veces a la semana nomás. Una tonelada mínimo, en las orillas y el centro, donde se vea más. Y usted puede constatar cómo hasta los aleadores están funcionando, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Aunque los expertos aseguran que estos no son la solución. La vida de la laguna no es igual, la calidad del agua no es igual. Han tirado durante muchísimos años los drenajes hacia la laguna. La planta de tratamiento, con su ineficiencia en la que está en Poctapoc, el dinero que se le haya invertido, el único claro. dinero hasta ahorita, desde que se hizo Cancún, que se ha invertido para sanear la laguna, son estos armastrotes que pusieron ahí, de los aireadores de la que uh-huh. la CNA puso, que no sirven para nada. De acuerdo con la ambientalista, se tendría que hacer un programa de manejo, analizar las fuentes de contaminación para que la planta Fonatur trabaje de una manera eficiente y hacer un buen intercambio de agua. Ya que lo más importante, que la ciudadanía pueda participar, ya que esta laguna debe seguir siendo grandes fuerzas económicas turísticas de Cancún. Con imágenes de Víctor Álvarez, reportó para Notivisión Mayra Valderas.